Pues ya estamos de vuelta, hemos intentado solucionar los problemas, pero no es nuestra noche. Os pido disculpas en nombre de todo el equipo, en nombre de los administradores que están aquí eh, peleándose con el servidor, pero supongo que estáis viendo ahora mismo en pantalla pues que ya hemos entrado en este partido, en este infierno que vamos a disputar. Le tengo que dar las buenas noches que se ha incorporado a nuestro compañero y caster oficial de Existence, al señor Bondalf. Muy buenas, Bondalf, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Pues bien, nos va a tocar aquí hacer un poquito de freestyle para espectar esto, pero lo vamos a sacar adelante, lo vamos a conseguir. Y vamos a ver qué tal funciona, con ganitas ya de ver, ¿no? La presentación del equipo, que yo me la he perdido porque estaba en el trabajo. Pero bueno, tenemos ya ronda de mullos, o bueno, están haciendo la torre humana, parece esto los castellets. <laughs> los castellets, no, castellers. Bueno, castellers, <laughs> castellers… <laughs> sí. Lo de las torres humanas que tenéis por ahí en Valenciano. Ojo Balancenor. que se queda Flipping a 12 de vida y al final es Alex en el que gana, Se celebra, eh. Como un loco. Esa victoria de la primera elección de mapa, bueno, de bando, en este inferno. Eh, vale, que le tengo que decir al realizador que nos escribe, eh, no el jugador <laughs> donde está, sino el <laughs> número del jugador, por favor. Claro, claro. Que va a ser un poquito freestyle, como ya sabéis, en modo espectador. Pues del 1 al 10. De aquí que va a empezar la partida. Bueno, pues empezamos este infierno. También está con nosotros Maseni, que vamos a hacer aquí un triple casteo en el día de hoy para intentar ofreceros lo máximo posible y sobre todo Maseni, cuéntanos la, las estrategias que van a utilizar. ¿eh? Eh, vamos a ver. Claran, eh, van a tirar de libreta, a ver, Claran, hoy va madre mía, ojo, claro, tapeadísimo. Humans, bienvenido a Existence, compañero. Lo acaba de decir. <laughs> la, primera de, la primera jugada oficial de Humans y en la cara, eh. Hoy flipping, flipping, ahora a ver si puede encontrarse alguien. Pero lo están defendiendo bastante bien en el punto de A. Y o sea, Ruéname, señores. Uy, que bien aquí, que se tiran con todo. Y está acaba cayendo. La se lleva el primero. Orgaz se recae. También black, muere eh. Flipping. Y ojo, Claran ahora queda a Musamani contra el mundo. Le puede pillar por la retaguardia Vares. Veremos si le engancha la de que bares. se ha Cuidadito que está metido en la zona de pit. Queda solo now. A ver, asoma. El contra dos. Aquí está esperando, pobrecito. ¡Opa! Ojo nada revela posición. Lo tiene localizado. Lo tiene ah, localizado. De aquí no va a salir. 57 segundos. ¿eh? Puede ser el más fácil. Tiene tiempo de sobras, de hacer lo que quiera ahora mismo. Y sabe dónde están los dos jugadores. Está esperando a que alguien asome la cabecita. Se está de marcando la primera Assassin's Creed 7, CSGO Revelations. Ojitos, se acaba con el primero de Aventil ¡Ay, se la hace! acaba! Se lleva la doble now. Decían que no de le querían momento. dejar la UG tan pronto. Y no le hace falta. Primera ronda para el lado de Existence. Para los mayores. Y a ver qué tal empieza ahora. Y 4 k para Nao, que empieza fuerte y, fíjate, eh, vemos ya la AK en sus manos y, y el resto, bueno, una compra muy light por parte de Sister. Lo vemos ahí con 2 mp y con, y con una más 10. Estamos Vamos viendo todo el día haciendo el bunny hop al revés, ¿eh? Style aquí de los chicos jóvenes. El que puede estar aquí, tiburoncito, de frito, banana, human, que humans. se venga, se lleva la vida de Claran y el bando terrorista que va a poder entrar de nuevo al punto de A ah, como si no pasa nada, pero muy inteligente tiburón que empieza a rotar ya por la zona, el C4 amenazando, lo pasa de un lado a otro como si fuera una pelota de voleibol y llegan los sumos. a ver qué, qué intentan, a ver por dónde pueden entrar. Conquistar larga parece que es la intención que tienen ahora mismo los chicos del Black, ahí sí ahí pueden está. sacarle provecho a esas Desert Tiggles y las CZs que están rotas, eh. Ojito, hoy que viene ahora, Human disparando a Luma Tiburón que lo acaba de vender. Alex cae, dos cal, doble kill para Human. Ahora, este sí que es un estreno bueno y no el del USP que se ha llevado a la cabeza antes. Así no son formas de empezar. Queda Vale si queda Double Rotando este último. Con la bomba ya plantada por parte de los mayores. Vamos a ver si le sacan provecho a lo que decíamos a esas CZs de momento, Double D, mirando por si está en la zona de larga alguien. Now metido en la esquina más profunda. ¡Ojo! ¡Mira el regalito! la mp UMP45! Vale, oh. pues esto que se lleva, Flippy que acaba con la vida de Bares, solo queda Double D. Que. Que va a guardar. Se lo va a llevar para atrás. Now que le estaba buscando a ver si podía rascar algo. Pero no va a ser posible, se va lejos. Ojo. Sí. Le tengo que pedir a nuestro moderador, Madester, que si nos puede modificar el código. Ahí está, Ahí está, muchas gracias. Ojo, mira, Maseni, te deja... Nada. <laughs> te deja. Te deja todo tirado, eh, Maseni. Hasta luego, cracks. Ya que has, has hecho saludos. Que las has hecho, tío. que las has hecho meester. Pero poco más. O sea, tampoco no le he dicho nada malo. Bueno, a ver, Maseni, explícanos, ¿cómo están estas dos primeras rondas? O ¿Se han tirado de libreta en cuestión de pistolas o han ido al hoyolo? A ver. No han entrado en de del todo, ¿vale? Pero eh, sí que están jugando serio, es decir, no hemos visto ninguna locura por parte de System de Rusear, sino que al revés hemos visto un humo en esa zona de arco, ¿no? Para colarse hacia la zona de A. Eh, o sea, estamos viendo un juego serio por parte de, de, de Teen Existen. O sea, cuando digo existen, no me refiero tan al Black y a Existen, que antes lo han puesto por el chat, me refiero a Teen Existen, ¿vale? Y de momento no, está, no creo que quieran tirar de libreta, ¿vale? Porque bueno, obviamente con la LVP aquí ya eh, y los partidos, ya sabes que cualquier eh, excusa puede ser objeto de, de scouting por parte de otro equipo, pero sí que están jugando serio. Sí. Al realizador le tengo que pedir que me regule los volúmenes, están quejándose un poquito de que Masseni tiene el, el micro muy alto, o Masseni bájatelo, y sobre todo el, el ruido del, del CSGO, o sea, del juego, un poquito más alto, por favor. Empieza la ronda número 3, Vondalf. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues aquí que se viene. De momento voy a echar un vistazo a quién está expectando. Aquí está. Bueno, pues veíamos cómo está haciendo la torre humana. Ojito, porque acaba cayendo ya la del a manos de Human. Que venía Vamos a ver con el ganas. cero, de... que ya están entrando. Human de Y, muerte, de entry y ojo que se viene. Aquí Human que puede entrar con todo lleva una pistola pero le da igual todo flipping que acaba con uno pero humans aquí a manos de Alexen vamos a eso ante queda el propio Alexen defendiendo contra el mundo veremos qué puede pasar no lleva ni siquiera el primero el doble fuego por parte del mago terrorista acaba con su vida y el plante que no ha llegado bueno no ha llegado eh, pena. rozando ahí al larguero flipping que quería sacar ese extra de dinerito y de momento los chicos de existence eh, del primer equipo eh, ojo eh ojo ojo Sí, 0-3 en el marcador. Y bueno, de momento vemos a aclaran comprando esa AWP sin el chaleco. No le ha llegado el dinero sí. para ese chaleco. Y sin ningún tipo de utilidad. Eh, si no busca un piqueo rápido, puede ser que sufra el resto de la ronda. La verdad es que todo? declaran es experto, ¿no? En este tipo de, de armas y de jugársela en este tipo de mapas. Vamos a ver si puede a los del primer equipo. Que lo malo es que ya se lo conocen, ¿no? Ya saben dónde va a estar, declaran, seguro. O Cuidado, o mira Flips, flipings, ahí está. Lo ha pillado el busteito arriba. No tenía opción. Salía a través del humo. Y ojo que, bueno, podía acabar cayendo. Kiuman, que también acaba con bares. No sé, si lo hemos llegado a ver, pero queda aquí el duelo. Flipping contra tiburón. El Vamos papá ver, contra eh. el hijo. En banana. <laughs> De momento flipping aguantando. Sabe que tiene un jugador y le está ruseando Vamos a ver, sí, le va sí, a tirar la cabecita. Sí. Y encima le regala la M4. Aunque ojo, flipping con la. Con las armas cortas, eh. Y de momento, cuatro son los marcadores, en este lado terro. Existen en dificultades económicas y va a tener que hacer una semicompra. Y Cani, me preguntan por el chat, ¿vale? Yo creo, creo que es una pregunta importante. ¿Qué sí. posición va a tener cada jugador? Eh... O rol, ¿no? O se refiere o a la posición, posición de mapa. A o... rol. No, a, se, se refieren a rol, creo yo. Sí, bueno, podrías definir las dos. O sea, sí que es verdad que podrías decir los roles y más o menos. ¿Cuáles son los que están en bomba pequeña o en bomba larga por estándar? Por ¿no? Que eso ya lo iremos viendo durante los partidos, sí. pero a lo mejor lo, tú, tú lo puedes explicar mejor. Sí, eh, la verdad que… Bueno, vamos para aquí. Ojo, el espérate, sí, sí, eso luego, iba a ir, luego. que entra con todo el fuego y el primero que asoma la cabecita va a ser Fiuman. en Frager, como decía, acababa con el primero tiburón que ha muerto. Nos está buscando al resto, ha reculado todo el conjunto del Black. Están escondidos como ratas el Black ahora, sí, aprovechando sí. las cortas distancias. Nau también se llevaba a Claran aquí está eco que veremos si podían rascar algo la bomba que ya está plantada. La Valdí, muy muy tocado y bueno huyendo. Vamos a Vares y Alexen pues ahí está Uf. el primero que acaba cayendo Alexen queda aquí. Valdí, flipping, la parecía que era la baja de flipping pero al final ha sido eh, Nau creo que el que ha acabado el que, con el jugador que estaba en la zona de CT. Ojo que saben cómo le tiran de, de Walvan eh. Ojo la Beldi lo estaba buscando lo busca y lo encuentra se lo lleva a Mutsambani. 5-0 para los grandes, para existen Yo creo, Alex, que vienen un poquito picados Porque el showmatch que tuvimos aquel de Black Friday y tal No fue tan contundente como este, fue muy distinto A lo mejor ha dicho Esto sí. no se repite Esto Ojo, no se repite Que ese, ese Casteo, digamos, ese showmatch Era con otros roster diferente Era el roster de la temporada pasada O sea, esta es, es gente nueva, ¿eh? Es gente nueva, por lo tanto nah, Pero <laughs> flipping les ha dicho, chicos No nada. os confiéis nada de nada ojo que Alex se ha caído ya a manos de Ergaster uy la VP declaran que ha fallado rara vez vemos esto. Sí, esto pues y encima se ha puesto ese... nervioso porque has visto que se ha rebozado con los marcos de la pared sí se bueno, de la puerta sí pues está el solo en A veremos si saca provecho de esto el equipo de Existence el grande ojo lanzando humo arriba pero ojito que puedan ir pasando puedan mm. ir ocurriendo viene el apoyo por larga de momento está el solo ante el peligro ante todo el avance del lado terrorista fíjate a, cómo ve. limpian eh Vamos a ver la VP prodigiosa. Ya lo tiene localizado. Vienen los, los disparos. Ahí está. Primero que pasa, primero que cae. Veremos porque están flaseados. Retrasa un poquito el avance. La ejecución está en el bien punto de de A, Pues aquí está el segundo para él. Vale, oh, muy parece. bien. Ahora que no deja el tiro. Pues mira, la situación que parecía que era ventajosa para Existence. Aquí el Black le ha dado la vuelta. La UVP, uy, uy, le ha pegado. Le ha pegado, pero le ha rematado. Uh, muy bien, Tiburón. Y acaba de aclarar la ronda. Tres kills para él. Oye, pues ni tan mal, primero que se lleva el Black y con dudente Claran. Acaban de demostrar los chicos de Existence Black que aquí también tienen algo que decir y de momento ronda bastante limpia que les acaban de clavar al primer equipo. Mazeni, que esto no ahora, lo tenías previsto o qué. No, no, no. Y ahora sí, los roles, los roles, que antes hemos cortado porque justo antes han pegado guantazos, que ya no lo ha recordado el chat, que nos lo hemos dejado. Los fíjate, roles... se pone Clara muy agresivo ya de primera, primera de ronda y pues... Ser... Uy. No. Bueno, pues a ver, voy a decir los roles muy rápidamente, ¿vale? En principio el IGL del equipo y el AWP va a ser Musambani, que es el rol más claro. Bueno, aquí nada. No. Como ya dijimos, el entry, vamos a tener dos entries eh, en este caso, que va a ser tanto Flipping como el El Support, que va a ser en este caso Human. Luego vamos a tener un jugador al Rounder, ¿vale? Que va a ser eh, Now. Es decir, un jugador que va a buscar la baja un poquito en la zona del mapa que le vea conveniente. Es decir... No tenemos ningún lurker como tal, ¿vale? Pero según la táctica va a haber algún lurker Pero no tenemos ninguno designado por, por rol Vamos al 9, Ergaster que se mete con todo Ojo que entra buscando fuente, no hay nadie estando detrás de nuevos escondidos, pero lo puede encontrar ahora Tiburón que se lleva a Felipe lo escuchado prende fuego Dos para él, Uy, ah, vaya por Esas son de las que pican, eh Le ha dejado tiritando A ver ahora son? El retake por parte de existence Black si llega Va a ser complicado, tenemos la UP de clara y ahí está Vares Bueno, por pues lo primero ya Ay. no existe Qué pena, ¿no? El zoom no le ha dejado ver cuando puseaba. Vamos bares que vayan pasando ahí no están, les han visto. Se lleva el primero acaba con la vida de Nao. Y el segundo, no, finalmente, Human, que cierra la ronda poniendo el 6 a 1. Favorable Existence. Un momento contundente del lado terrorista en este mapa. Y existen Black con problemas económicos. Sabemos ya que jugadores con 1.400 de dinero que ya no van a poder comprar. Eh, y vemos cómo están comprando quedándose a 1100. Me sorprende bastante porque la próxima ronda no van a tener. Y vemos que un jugador sí que ha comprado, se ha quedado 50. Y el resto con 2300 no ha decidido forzar del, forzar del todo. Le van a marcar aquí la de, la de clavarte la eco, a ver qué pasa. Eh, realizador, me dicen lo del doble escape, que a veces se buguea lo de las armas abajo. ¿Lo de las armas? Sí. Mm. Se buguean lo de las armas, las balas, la vida y con el doble escape se soluciona. Es un buque ah, muy, muy típico, muy conocido. Bueno, pues ojito Ergaster que puede entrar ya, se viene con todo en la zona de Ares. Están defendiendo a los chicos del de Black. Ah, y el primero es clara. clara muy bien. Human llega con el refresh rapidísimo. ¡Uy, madre mía, qué sangría! Queda Bares de nuevo contra Nahu y contra Musa. Musa que lleva una VP. ¡Qué bien Bares, Pero le detectaba Inau, acababa con su vida. Colocando el 7-1. Mm. Había Bares sido una que partida rara, ¿no? Estaban las balas, pero no ha apuntado del todo muy bien Le daba creo que un poquito en el, en el hombro O en, sí, en, en el, el hombro, codo creo. Sí. Pero si hubiera apuntado nada Un milímetro más hacia la izquierda hubiera conseguido Una baja y puesto en situación peligrosa A los chicos del primer equipo ¿eh? en, una, en uno contra uno, de momento 1-7 eh, Los planes bueno, Ojo, El mapa el bueno, más, como tendría el que haber ido. Física, black. Los chicos del black Que se van todos corriendo para allá De claro, ¿vale? es que mueren a manos De flip, Sergaster acaba con la vida de Alexen Para el refrag sobre su capitán. Y queda Double D y queda tiburón. Y aquí se lo están cruzando. Esta es la guerra de las bananas. El primero que asoma es Gaster, muy bien. Y bueno. Bueno, rápidamente no. lo cierra la ronda él solito. Suma pues tres. Gaster, eh. sí. Y existe en Black, Cani, que se equivoca un poquito en la, en la anterior compra. Porque dos jugadores de ellos llegaron medio a forzar. Por lo tanto, ahora tuvieron que forzar del todo. Eh, hacer una otra eco. Es decir hicieron dos Ecos cuando realmente solamente era necesaria una eco es decir podrían haber ido con alguna fama o alguna UME, pero podrían haber comprado perfectamente en esta ronda y estamos viendo ya cierta tendencia de system black wow. a que en la eco juegan muy juntos y muy en stack normalmente a excepción de este último rush pero normalmente juegan cinco jugadores por bomba ojo que han comido muy rápido medios ha encontrado con un declaran espléndido que ha hecho una baja importante ¿eh? Nau al suelo pues aquí lo estamos viendo como lo bien ahora aquí, lo que lo acaba de dar la cabeza directamente en movimiento, la primera bala, suficiente. Y aquí la, la, la rota para el sándwich. Sí, van a, a rotar. Está esperando en este caso. Vemos como flips amenazando banana. Y ahí tiene la información. Acaba con el primero flips. Ojo, que puede llevarse. También muera manos de Double D. Perdón, flip o flaps. No flips. Me lo dijeron ayer. Lo recordaré siempre. Nos queda. Pues bueno, Double of D manos también, de Musa. Bueno. Tres contra dos, favorable para el primer equipo. Y aquí está Alex en esperando, paciente. Que bueno. ¿Va a plantar tranquilamente el conjunto de Existence? No sé si tranquilamente, porque Alex está con la cañita de pescar, sí, sí. pero bien Yumad cubriéndole. Pues la han pescado. Queda Vares. ¡Uy, ¡Madre Queda mía! Va. La que ha fallado Vares y la que ha dado Musa, qué reflejos. El 9-1 que coloca en el marcador. De momento, victoria importante, ¿eh? Sí, la verdad que de momento un 1-9. Sobre todo en este lado terrorista, es bastante abultado el resultado. Y vemos como System si Black no llega a controlar esa economía. Y lo vemos que tienen que hacer otra vez una semi-buy. Eh, buscando el WWP. Porque vemos que tanto Daveldi como Claran van con 2300 uh, y 2700. Madre de amor, el hermoso flipping que se ha llevado Alexen rapidísimo. Se comía piña y se quedaba tontísimo. No sé si piña o ha sido algún World WP. Pero se ha quedado 17 de vida. Y aquí lo vemos Los ahora. Gastos. Uy, aquí acaba cayendo Ergaster. Ahora no, también que acaba con la vida de Claran. ha quedado bien, eh, pero Vares ha sido sí. más rápido. Pero casi, casi se lo lleva, eh. Fíjate que Vares ha quedado a 56 de vida. O sea, Ergaster ha tenido ahí un movimiento bastante rápido. Bueno, pues aquí vemos el plan de B. Y tanto Vares como Dabeldi, que parece ser que esta no es su guerra. Nah, no tienen chaleco, van a guardar esa saca 47 Que son, vamos, oro ahora mismo sí. Tal y como va la economía de, de su lado Y fíjate que un 1-10 Que es lo que vamos a ver ahora en pocos segundos eh, Ya es una diferencia que pica ¿eh? Ojo Sí, desde luego, la verdad es que Sobre todo, a ver, la diferencia de 10-1 Esto lo remontamos hace dos semanas Con el primer equipo, hay que recordarlo Pero, pero, hay que decir que ahí, Tal y como está la partida y la economía que tienen desde el lado CT Lo que tú has dicho, Alex Estas dos sacas valen oro y espérate que Nao no se ve. ¡Uh! madre mía! ¡Qué tiro de Nao! ¡Uy, es va! Particular. Bueno, existen que de momento va unos 10, como bien habéis dicho. Y yo creo que bueno, la que ha guardado ahora mismo es oro. El hecho de haber guardado un arma y ahí vemos el WWP, que estaban guardando dinero la ronda anterior. Van a probar cosas nuevas. Existen Black. Y yo creo que el hecho de que existen este jugador tan serio es porque ya que van a jugar un bot 3 ¿vale? Hoy por la noche dice, hostia, un rival de Ema División. Puede servir de entreno, ¿why not? Y están jugando, bueno, totalmente uh -huh. en serio y intentando conseguir los mejores resultados. Bueno, pues veíamos ya Flipping en toda la ruta, lo estamos viendo amenazando la zona de Banana siempre para parar el paso. Y de momento, pues aquí la dupla, Ergaster y, y Flipping. Perdón, Ergaster y Now. Ojo el busteito eh, en la zona de Boiler. Ojo que le están esperando, voy Se ha encontrado con la fiesta. El primero, baja de ahí, ahí está, menos mal que le de el refrag. Se quedaba tocadito A menos de una bala Muy bien Ahora nada ¿no? Encontrando la pierna de Alex Declaran que acaba Con la vida de este último Y dos contra tres Queda Tiburón Contra todos El C4 que recoge El lado terrorista Y deberían de poder plantarlo ahora Sin mucha complicación Y hay que ver Si Tiburón va a buscar Hacer la épica O como sigue la economía Como sigue Va a preferir guardar esto Con toda la calma del mundo Pues sí y Masseni, no sé cómo lo estás viendo, pero los del Black sí que consiguen bastantes bajas, o sea que en el uno contra uno pues a veces salen victoriosos, pero en nivel de equipo, o sea casi siempre van en inferioridad numérica en esos retakes, les plantan la bomba, o sea se están viendo superados por la por nada, por la, la parte final, ¿no? De esa rondita que no acaban de, de cuajar. Pero tampoco Tiburón, lo están va intentar, eh. Tiburón lo va a intentar, lo va a intentar, encontrado el primero, le pegó una bala, veremos ahora. Aquí esta puede ser buena. No le ha pegado, así que atraviesa el humo va. y se va. Ojo, que se que se choca. Y lo van a buscar, sí. Le están viniendo a buscar, eh. Ahí está el primero oh, que viene con el flasheo. Lo va a Zuma? buscar? Sí, lo ha matado sí. flipping. Y sí, Estaba... con la flaseada. Estaban Estaba los dos flasheados, han disparado, se han puesto nerviosos. Y bueno, pues eso que se llevan. Eso sí, 1-11. ¿eh? Bueno, lo que tú decías, Cani, un poquito, ¿no? Eh, al fin y al cabo, el System Black plantea muy bien eh, el principio de ronda, ¿no? Lo vemos ahí con las setups que hacen en esa casa de apps. En B también lo vemos que plantean muy buenas setups al principio. Pero luego no acaban de, de realizar los refrags, es decir, están muriendo muy uno a uno. Sin embargo, existen, sí que está entrando en grupo. Cuando matan a un jugador de System aparece otro para hacer el refrag y eso es lo que está marcando ahora mismo la, la gran diferencia que hay. Pues sí. Esto le va a servir al Black para tener también mucha experiencia, ¿no? O sea, para sa saber... Cuidado, que a ver, hacer. Mal. Que tiene la espalda. Bueno, refrán rápido de Alexen. Y aquí desajuste de la defensa de System Black. Fíjate cómo se ha un jugador por esa zona de balcón y ha pillado totalmente por la espalda a Clark. Vamos ah, pues a ver, porque está... Vares tiene buena posición, acabo Bien. con la vida de Human, sigue cubriendo balcón. Y de momento tiburón que tiene una que posición puede bastante la Vamos a ver, tiburón. Perdón. Bueno, sí, tiburón tiburón. Está, sí. Sí, no, digo, si se decide puede pillar espaldas, pero parece que aún está un poco con calma porque no tienen toda la información. No saben si pueden rotar a ver, que puede ser que lo que hagan que es lo que haga ahora el primer equipo. Ahora está cogiendo la info, ahora se atreve a asomar. Aunque está jugando con el sonido más bien, ¿eh? Vamos a ver. Un que creo... lo puede ver Dabeldi, ¿eh? D D se los puede encontrar ahora mismo cuando salga el humo. Buah, si asoma está muerto. O está está a los una dos. flash, creo. No tenía flash. Ha hecho el movimiento como pidiendo una flash y creo que no tenían flash para darle. ¿eh? Pues algo así ha sido y vemos cómo ha entrado ahora el coladero. Flipping now, now. Solo llevan. Solamente queda tiburón que va a llegar tarde de nuevo. Situación de uno para no. dos es muy complicado y además con Musa y now dos de los jugadores más potentes. Bueno, y ya, ya lo sabe lo dónde quitado. está uno lo va a buscar. Está avanzando, va a buscar. Cambiando de uno al otro, veremos si lo puede conseguir. a la vuelta <laughs> para el Flash, pero no vale para mucho. Y bueno, que muere a manos de Nao, ¿no? que lleva ya 16 kills en esta partida. Y Human <laughs> se queja. El Nao, este es un biter que alucina, chavales. Pues, ronda número 14. Guardando aquí un poquito los chicos del Black. A hacer una última ronda digna. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta rondita. Oye, de el Gaster Gaster. Que puede entrar. Va a tener fiesta. Tiburón a un lado, el día al otro. Los dos rookies del equipo del Black. Ahí está. Refrag de Tiburón, pero refrag de Flipping. Bien está lo que bien acaba. Y el punto B completamente libre para los chicos de Team Exister. Buena entrada ahora. Muy rápido, Flipping, para hacer ese refraje importante que les has dejado. Vamos. Mm, ese todo el hueco, plante eh. gratuito. Vamos a ver ahora cómo entran. Porque lo tienen que intentar. Declaran. Uy, ojo, que Vares ha muerto primero. Es declar, que había Alexen. El sándwich de 2 contra 4. La típica. están Musta y Flipping muy tocados. A ver si lo consiguen. Declaran que se ha llevado una bala ya. Ahí viene el fuego detrás. Ojito del fuego. Que me aclaran que no dejaste como en el wow. Y ahí está, entra y acaba con el primero. Flipping que puede morir. Pero Hugh Mantinao que cierra la ronda. 1-13. Y aquí que se queda. A ver, esta última ronda si es digna por parte de los del primer equipo. O sea, de los de, de, los de Black, perdón. Muy difícil, Existen Black. Eh, un retake de dos jugadores contra cuatro, eh, teniendo en cuenta que ya estaban en el punto metido, estaban plantando y de hecho, si miraba la utilidad de Existen, tenía tanto dos molos como un, un, un humo, o sea, prácticamente tenían la ronda hecha. Y bueno, ahora agresiva por parte de Existen Black. Vamos a ver, Musa que tiene la VP cogida, Se le puede enganchar a cualquiera que salta a través del humo, lo puede tener complicado. Pero bueno, Orgaster acaba con la vida de Alexen. Podemos tener fiesta. Están aquí la dupla Human Cergaster, un poquito más avanzados. Aunque con este humo han ganado algo de tiempo. A ver si asoma. Lo ha visto, tiene información, pero está cegado. Tiene que irse para atrás. Y arriba, en este caso, que estaba, declaran que no ha podido hacer wow, mucho más por ayudar. Y sí, Fíjate. se fueron. Pero ojito, que en aún sigue. Está tanto Double D como Tiburón. Y Tiburón que disparando aquí a 60 metros se lleva el primero o el segundo, que ha sido Nao. Pero este muchas veces le pillan fuera de, de sitio. Fíjate que estaba en medio de la nada. Vamos a ver, D D, la hace cuatro que viene D. Voy a... y… Y C4… Oh, pero claro, voy a... está rodeado. Vamos a ver si aguanta, ¿eh? De momento tiene control de C4, es importante. Vamos a ver que también viene Bares ahora por la espalda, pero le están echando humos por todo el parque. la Valdiga ha muerto. Queda Bares contra el mundo. Now flip human. Creo que le ha llegado a ver un poquito, saltando, pero… No habrá sido suficiente. A ver si Vares, que está cegadísimo ahora. Madre mía, que le va a caer. Ahí está. Now, que cierra la ronda. Muy sencillo para él. 19 kills now. Ni tan mal, eh. De momento. Ni tan, Ni tan mal, ¿no? O sea, ahora mismo los chicos del Black deben tener. Eh... Muchos problemas, ¿no? A la, a la hora de intentar optar a remontar este partido, que el primer equipo pues está siendo claramente superior, tienen este mapa de inferno mucho más controlado, y eso que no están tirando de libreta, sino que están haciendo pues unas pequeñas estándar. sí que son bastante agresivos, tienen ganas de terminar el partido rápido, al menos se está demostrando así, ¿no? Más, Sí, eh, de momento, bueno, vemos cómo existe, no se sé quiere andar con rodeos y... Y fíjate, eh, cuatro jugadores en la zona de B ahora con avanzando O sea, quieren ganar esta ronda lo más rápido posible. Menudo tiro de Ergaster y menudo tiro de tiburón también. Que se ha llevado a Musa cuatro contra cuatro y se cuela en A, eh. Ojo, porque han salido muy adelantados los chicos de Existen y el Black se está metiendo hasta la cocina. Veremos si llega pronto. Vamos a ver. Eh. El primero que puede llegar en este caso va a ser Flipping, que se los va a ver, los va a venir. Vale, es que... Buscaba el uno buena. contra uno y bueno, one tap y al pozo. Como dice nuestra pulsera, David acaba con la vida de Human. 3 contra 3 la bomba que está plantada en el punto de A, pero madre mía, otra más de flipping. Veremos cuántas puede conseguir. Lo está buscando a su mano. Uy, madre mía. Ese eh. tiro era complicado el y el Black. El Black que se lo lleva. Buena primera ronda. Ahora hay que mantener esto. Un poquito crazy lo que ha hecho existe, ¿no? Con cuatro jugadores en dos dos jugadores ruseando, ¿no? Simulando que eran los dos jugadores de B que avanzaban. Mientras dos jugadores de Existen se encontraban tanto en China como en triple. Esperando a que matasen al otro dos jugadores que avanzaban. Para así poder en este caso, ¿no? Que los jugadores de System Blast empezasen que no había nadie y que entrasen con el cuchillo. En mano. Esta vez le ha salido mal la táctica. Y bueno, ahora veremos a ver qué plantean en este lado CT. Bueno, pues bueno, estamos viendo primero David, que acaba con la vida de Nao. aquí en Banana, que está claro defendiendo. Veremos si puede sacar algo en estas largas distancias. Aunque Flippy puede hacer daño, Human también se lleva el propio Double D. 4 Ojo contra 4. Y a ver, Claran, que podía buscar mientras estaba flaseado. Bien ahora, pero no ha pegado. En este caso, Argaster. Y lo puede pagar con su vida. Está acorraladísimo. Se lo Bien, lleva Flip, Flippy Musa. Ojo, Musa, eh. Uy, uy, uy. Ya. Ahora, 2 para 2. Bares y Alexen. El 1 contra uno que tenemos aquí. En escaleras. A ver si lo puede llevar. ¿Le puede perseguir? No. Va a decidir que la guerra es mejor para otro día. Recupera C4. En este Yo, caso, joder. Alexen. Sí, se van a juntar para hacer el 2 para uno. Saben que hay uno cada, uh -huh. en cada bomba. Es lo más lógico. Y cuidado con Human, que puede recuperar algún arma por ahí. O si no, <laughs> no le hace falta, Uy. porque la Desert Eagle es mortífera. igual, Flips le ha pegado con la matapatos y ya sabe que hay uno tocado. Uy, qué poco. ¿Por qué poco? Madre mía, le ha gustado Flipping. Bueno, Vares, que, la que la se lo ha Bares. llevado. Aquí está, queda Human por la espalda. Bueno, pues ya no. Vares, que se lo Black. llevó. Ahí está. Otra más para el Black. Voy pues ya por el chat recordemos que el último showmatch lo ganó el Black, ¿eh? Ojo. Sí, es verdad. Pero a ver, hay que decir que ese showmatch era más de… Le pedimos espectáculo. Claro. Estaban troleando con las escopetas, las Negev, o sea, con los cuchillos. Esto no. Esto aquí es un BO3 como Dios mando. O sea, aquí se están partiendo la cara. Hombre, en aquel showmatch, Alex, si no tuvimos 20 kills con taser, no tuvimos ninguna. <laughs> es verdad, el puto Meco. Así que por eso, ¿eh? las cosas cambian Esto es un partido más estándar, hay que decir Y vamos a ver ahora que puede tener Tiburón Una fiesta de bienvenida en casa esa se lleva el primero madre mía El manguerazo de Tiburón A Naue a Human Imponiéndose, flipping, también ha acabado con la vida de Double D Ojo que ha tardado en ver a Musa Y mira, Musa no perdona no. Dos mochitas y el suelo bueno, declaran que también moría a manos de Ergaster. Queda Alexen y Vares contra Musa Flippin. Y Ergaster le pueden perseguir ahora. Entra con todos es los flash que no vale porque el término ha sido bueno. y está. Alexen acaba con la vida de Musa van Bani. Dos contra dos. El plante en a, que es bastante posible. Y aquí llega, le cubre. Rotando en este mismo instante Flippin que va a llegar un poquito tarde. Veremos si va a aguantar el lado CT. Van a buscar la acción. Van a buscar entrar con todo. Y Alexen con la que hace baja... Lo van a tener fácil, eh. Porque Vares solamente con la MAC 10 podrá defender si están bastante cerca. Hmm. A lo mejor entrar por cortas es lo mejor que podrían hacer. Vamos a ver qué Aquí es lo que pasa Aquí a esperar, a ser paciente. Vamos a ver, Ergaster. Un momento, dispara, los está buscando, no tiene la info de dónde pueden estar. Ahora sí que lo podéis saber. Ahí está, le ha visto. Ha asomado, se ha quedado bastante tocado. Buscaba a uno y a otro. La doble kill para Alexen. Bien, ahora el Black que sigue subando. Pues 4-14. Oye, mucho mejor ya. Sí. Sí, sí, luego, luego nos preguntan que por qué aseguramos que tenemos un buen lado terror en infierno compara compara las dos rondas sí, la a ver que, sí. que de momento solo han ganado pistola y sus ecos, eh todavía hay que ver mucho eh Dilo, lo más en... esta es la ronda importante donde ya han comprado los chicos de, del primer equipo no aquí es donde hay que demostrar bueno vamos a demostrar demostrarla Clara se ha quedado ya tocadísimo apenas 29 de vida le han caído dos piñas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero además con el pecho, ¿eh? O sea. <laughs> la ha controlado ahí a, a los ronaldiños. Bueno, a ver, ahora podemos tener el enfrentamiento. Si lo podían buscar, aunque está con mucha paciencia. Y Alex en mirando el suelo, ¿eh? Ocultando esa cabecita detrás del bidón, de lo que antiguamente era la zona de coche. Muy lento, o sé sea, cómo sí. saben que es la ronda importante, Maseni. ¿eh? Ronda 19 ya saben que se compra, ahora ya no cometen errores o no quieren cometerlos. Eso te iba a decir, ronda muy lenta de momento. Estamos viendo que los jugadores de System Blast simplemente se dedican a controlar un poquito el mapa. Existen, le está haciendo el mapa. Saben que no van eh, en las mejores condiciones en cuanto a utilidad y le está haciendo prácticamente todo el mapa. Es decir, ahora los chicos de System Blast pueden decidir a qué bomba quieren entrar prácticamente. Y vemos que se están posicionando para hacer algún tipo de ejecución en esa bomba de b donde vamos a Ergaster bueno ahí con el humo un poquito y le roban el humo van a tener que pasar el humo y esto va a ser problemas para los chicos del primer equipo vamos a ver si reaccionan buen plan buen flash de respuesta ahora por parte de los chicos del primer equipo como decías y ojo ahora que ergaster que los está viendo pasar no sabe qué disparar y bueno uno por uno flipping que se llevate por lo menos a la tiburón pero aquí que sigue doble kill para flipping Wow, le tiran el humo y en la sigue cara. Sigue Musambani, que también acaba ahora mismo con la vida. Declaran 2 contra 4. La bomba plantada. El retake que es posible. Y bastante sencillo. Alex, que acaba muriendo. Queda la Beldi defendiendo. Veremos que asomen. Ahí está. El primero el segundo. Y a puntito. Uf. se ponían en fila. ¿eh? Si la manguera sí. llega a ser un poquito más precisa, sería ahí el típico pinchito de la ráfaga. Y se podría en una situación de 2 para 1. De momento, eh, Maseny vuelven a tener los problemas los chicos del Black en cuestión del retake, ¿no? Les cuesta mucho aguantar el retake sí. de los enemigos. Sí, también no se ha visto en cámara, pero sí que existen, ¿vale? Aparte del doble kill que ha sacado Flipping, ¿no? En el humo, en este caso, con, con esa scout, eh, sí que existen, ha hecho un boosting, ¿vale? En el que Musa ha visto a través del humo. Es decir, han boostado a Musa con esa WP, ha podido sacar otro kill y, bueno, ya prácticamente era un 4 versus 3, una situación eh, en superioridad donde solo tenía que asomar juntos. Vamos Avanza a ver un poquito líneas ahora, eh. Ojo, Nao y Musa que se lleva a los dos primeros generando en seco. El ataque de los chicos del Black. Y aquí viene Alexen. A ver si doble. puede no. por lo menos sacar algo. Ahí queda el primero que puede caer. No, Human que está mucho más acertado con las balas. Sí, Ronda rápida y se acabó. 16-4. 16-4. Sí, partidos, Bueno, que no hace falta comentar mucho, ¿no? Dominado por. Por existen, en este caso el primer equipo eh, donde hemos visto un lado terror bastante, bastante bueno. Pasamos a un miraje, señores. ¿Qué podemos hablar aquí, Maseni? Bondalf, eh, no tenemos experiencia, es la primera vez que vamos a ver este Mirage o Mirage, dependiendo de qué familia vengas aquí en España, se suele decir de las dos maneras. Eh, ¿Qué opináis? Tú, Maseni, seguro que sí que has visto más que nosotros, por eso te estoy preguntando a ti: eh, ¿Cómo han ido los entrenamientos en este Mirage? Generalmente, mejor de lo esperado, y yo creo que bueno, ya la gente ha podido ver cómo tenemos el Mirage, ¿no? En ese partido de la Superliga Orange contra J Bots. En el que parecíamos un equipo bastante serio, muy, muy bien plantado. Y yo Parecías. creo que este año. Parecemos, parecemos. Me encanta. No os equivoquéis, solo lo parecíamos. Solo parecíamos. Pero sí es cierto ¿no? que el equipo. Estamos trabajando en una base, digamos, eh, táctica, con un estilo de juego muy definido, ¿no? Y yo creo que parecíamos un equipo serio porque estamos trabajando para ser un equipo serio. Es decir, un equipo que tenga mucha variedad táctica, pero que a la vez tenga su propio estilo de juego. Yo creo que. Se vio reflejado, ¿no? Un poquito en el marcador contra G-Bots. Porque jugamos siempre. Jugábamos todo el rato a lo mismo. Todo el rato a lo mismo. Pero con, con variaciones. Entonces, el otro equipo, bueno, pues. Digamos que no supo contrarrestar eso. Y al final, bueno, creo que fue un 16-6, si mal no recuerdo, el primer mapa. No, me, no recuerdo muy bien, pero creo que fue algo así. Y fue un miraje, la verdad, que bastante bueno por nuestra parte. Y bueno, ya mismo Ergast que jugó bastante bien, ¿no? En esa zona de conector. Yo creo que la gente no se esperaba a Ergate en ese nivel eh, jugando en conector. Y la verdad que. Es una zona que, que, que le viene bastante bien el gaste. ¿Eh, ¿Había escuchado a Nao? Sí sí sí. sí, sí, sí. Lo hemos escuchado, sí. Era Ovidio y Nao ahí troleando un poquito con el Void del. ¿El Kani es nuestro? ¿Qué dices? <laughs> Estaba o va gritando Kani cari", algo así, algo así. <laughs> Hijos de puta. Bueno, pues vamos a ver si Maseni tiene razón. Eh, mapa en que siempre es muy delicado, muy complicado, todo el mundo se sabe todo, los humos, todas las estrategias, se suele ser... Eh, no, no puedes tener una estrategia para sorprender, no, digámoslo así, más N. o sea, es muy complicado sorprender en este mapa. Sí, yo creo que ya en este mapa, no, con todo lo que se ha podido ver ya de los grandes equipos, ya está todo inventado. No va a inventar prácticamente nada nuevo. Y yo creo que ya es básicamente que tú encuentres un estilo de juego que se adapte mejor a las necesidades de tus jugadores, a, a sus características también. Y al fin y al cabo, un poquito eso, porque yo creo que. Yo creo que ya todo el mundo sabe que en Mirage no hay muchas opciones. Tienes la opción de coger medio y de a partir de, a partir de ahí intentar hacer tu juego, tienes la opción de jugar a base de contacto a base de, de rush, pero no tiene no puedes inventar cosas nuevas. Pues sí, tienes razón. Cani, ponte de espectadores que estás metido en un equipo y. Sí. Hostia, no me jodas, tío. ¿En Digo, serio? Bueno, sí. Yo creo que era un y Digo, veo a Kani aquí con, con la USP súper bonita. Pero pues no se la estaba, él, pues estaba sí. leyendo el chat y escuchándoos a vosotros y no sabía ni que estaba dentro de, del servidor. Vale, perdonad. ¿Estamos todos ya? Parece ser. Vale, Maseni, diles que, que ya está arreglado la cosa. Sí, estoy en ello. Bueno, Maseni, tío, pues yo sé que tú has hecho el esfuerzo de estar aquí hasta estas horas. Eh, habías, eh, tienes compromisos, ¿no? Si no me equivoco, que atender... <laughs> Eh, vamos a hacer la rotación. Ya nos vamos a tener aquí en análisis potente. De, de. Parece como si tengamos a alguien, un espía, ¿no? entre las líneas enemigas y que nos cuentes todos los secretos del equipo, tanto de unos como de otros, porque quieras o no conoces a los dos. Eh, pero se va a acabar. Eh, vamos a continuar, Bondalf y yo. Y gente, eh, por el chat, despedir a Basene que se va de fiesta por ahí a, a buscar churris por las discotecas. Okay, que no me voy de fiesta, tío. <laughs> Ojalá me fuese de fiesta, no estoy, como, no estoy tan bien como para irme de fiesta. Entonces, ya sabes que es algo de una enfermedad o se ha estado malo. Y no estoy para irme de fiesta. Pues no lo sabía, estabas jodido. Sí, fiebre. Básicamente, está estado con fiebre toda la semana y bueno, hoy no quería salir básicamente para no ponerme más malo, voy a a casa de un amigo y, y porque me dé el aire porque llevo sin salir de mi casa. De seis un días. de un amigo, ya, yeah, ya. Yeah. Te lo prometo, Cani, te lo prometo que es un amigo. Bueno, pues no sé qué es peor, eh. Si ir a una casa de un amigo a las 12 de la noche que, que no lo de el otro. Bueno, lo... sin mal pasado. Dejo, dejo de trolearte, dejo de trolearte. <laughs> eh, muchas gracias, Maseny, por estar aquí. Nada, Muchas gracias a vosotros y nada, chavales. Que os dejo aquí con dos pedazos de caster. Muchas gracias, Masseni. Buenas buenas a la buena noche. La buena excusa para los chistazos de hoy, dicen. No, no, creo que eso lo tiene ya el. Es ella Es ya propio suyo. Pero bueno, sí, 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 ronda sí. de Marca. murios que ganaban los chicos del primer equipo. Esta vez sí. Ya empezamos con las pistolitas. Vemos a Nao, tiburón que acababa con la vida de q -Man. Ojo, eh, tiburón, con la USP ha demostrado tener un nivel bastante alto. Uf, Now, entra con todo. A ver que se puede encontrar. Pues no, no sé qué he hecho Cani, me tienes que ayudar porque he perdido. Nada, los rayos X, ya los tengo. Ah, ya los con la X. Sí, con... sí, sí, tenía todo el sentido del mundo y lo primero que he probado, <laughs> y ya está. No hay que ser científico, pero bueno, lo he encontrado y me siento bien. Gracias. Igual, primera ronda de pipas para Black. Cani, <laughs> me tienes que ayudar, he perdido los rayos X, tío, tío, tío. <laughs> Ay, hasta que le has dado la X, ¿no? Sí, mientras que lo decía le he dado la X y he dicho, ¡hostia! Si sí, funciona. Va hecho gracia. No, igualmente tienes la leyenda abajo. Si no has hecho lo de. Sí, no, no, claro. Si me he dado cuenta, me he cuenta. Ok. Bueno, pues empieza el Black ganando, eh. Noticia. Cuidado este Mirage. A ver, la fama de que acaba cayendo en este caso contra Nao Seguía con los intercambios. Igual. No ha querido encontrar nada más. Y aquí Nao que la podría liar. Se lleva junto con Flippy la vida de Alexen. Y puede aparecer. Uy, esa cabecita golosa. Uh, la han dejado tocado, eh. Sí. Uf. El manchurrón de sangre se ha visto. Se ha escondido justo, se ha agachado la cabeza justamente cuando estaba a punto de meterle, eh. No. Y a ver, la que viene ahora, Dabeldi. Se lleva la vida de Flippy y también la de Musambani. El 2 contra uno con un Ergaster muy, muy tocado. Y. Control del C4, lo tiene casi imposible ahora mismo el Gaster. Además, el Molotov que le en los pies. Va a tener sí, que, que guardar que... el chaleco y casco. Sí, que no ha encontrado arma tampoco, no, no ha tenido ocasión. de además, eso, con todo el C4. Ah, no, no, busca baja, ¿eh? La busca desde la zona de conector. Fíjate, ¿eh? Va con todo. ¡Ay, f***! Oh, oh! ¡Ay, oh, ¡La que le acaba de dar! Ojo, nudo aguanta Gaster! Y ojo, porque ahora va a asomar en este caso la Beldi. No sé si es mejor arma. ir con la Diggle o con la UMP 45, mira lo que te digo. Uy, le ha visto, le ha visto. Ahí está, te ha escuchado. Es que es mejor. La Diggle en tiro en la cabeza y para el suelo. Y Double D, cuidado, que se está poniendo nervioso, eh. No lo ve muy claro. Ojo que lo saca de la zona. Veremos porque va a llegar a plantar y todo incluso. Pipi, pipi, pipi. Y llegó. La bomba se ha plantado y viene. Bueno, menos me ha quedado D por lo menos va a resolver la ronda. Pero le ha metido vale. el miedo en el cuerpo, eh. Ha sacado petróleo, ¿eh? ha sacado petróleo porque parecía que podía haber ido a guardar. Toma, pero la, la coronita. <laughs> ¡Qué hijo de puta! Y le, le cogía el ángulo correcto para acabar con la vida de Bares, un tiro preciso en la cabeza y luego al menos ha sacado el plante que es dinerito, quieras o no. Uh -huh. <laughs> ¿Has visto el chat? ¿Están sí, lo estoy eh? leyendo, lo estoy leyendo. <ríe> <ríe> bueno. Pues segunda ronda consigue el Black. Vemos ya primeras compras por parte del lado de Existence. Y el Black que haciendo un poquito de banco también, ¿no? Primera vez mm. que da sí que tiene dinero, va full ya. Cuidado al realizador, el doble escape, eh, escape, perdón. Vale, arreglado, chicos. ¿En quién estamos? Que no me entero. Con Juman, número cero. Número 0, muy que, que lejos. Wow, hay, que ser, hay, que ser, hay que ser pianista para aspectar. Counter Strike. Ya ves. Bueno, pues cuidado que el premio lo puede tener Flippy. No voy a fallar el tiro de Eagle. Falla también el segundo. Y le sacan de la posición. a Alexen que se lleva la vida de Ergaster. Podría sacar más petróleo. Ojo porque quedaba Cuba y muere también. Doble kill para Alex en tiburón que cae a manos de Busambani. Aquí está disparando con todo Vares que se lleva doble kill. Y está eh. quedando ahora solo Flips. Por cierto. Ponda, ¿te has dado cuenta? O sea, la gente no lo escucha, pero nosotros tenemos al realizador que nos va colando eh, qué jugadores estamos viendo ahora mismo en pantalla. Cada vez que mm -hmm. nombra un jugador, muere. ¿Te has dado sí. cuenta? Me he, me he dado cuenta, no lo quería decir porque me sabía mal, pero sí. Es, o sea, es el canigafe, se está contagiando, tío. Eres el, el Death Note del CSGO, madre mía, Flipping, menú, tío, lo acaba de meter Alexen. Hostia puta, vaya tortón, la ha metido Flipping, eh. Y ahora, ahora vas y lo cuentas. Se da toda la vuelta, la del maratón, la del Indurain. Flipping, que le gusta bueno. mucho hacer este tipo de jugadas. Es raro que no miren para atrás porque se tiene que conocer a Flipping. ¿sí? Lo tiene no sé. que conocer. O sea, yo lo he visto en el templo. Yo mismo lo he visto. Y ojo que lo va a pillar. Uy, cae cabecita más todo. Uy, Uy ha Pero bueno, no pasa nada. Ya, oh, le ha ah. pillado acabando la recarga. Vares, que no, perdona. Lo podemos decir, Alex. Cierra Vares. Eh, cierra Vares. No solamente por lo, el nivel de alcoholismo que tiene este muchanto, muchacho, sino también porque lo que ha hecho en esta ronda, pues. ¿Es cerrar? Eh, es broma, ¿eh? O sea, bares no, no, no va, ya, no bebe hay un mucho. Hay un señor por el chat que dice, el Bondas sabe todos los juegos. Futbol". No, no, no sé de esto aún. Vale, o sea, sé lo básico, o sea, es decir, pues doble kill, eso es así, ¿no? Muchos juegos, <laughs> eso no cambia. No, 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 aún estoy aprendiendo mucho de CSGO, de verdad, chicos. no Me, pero me sí voy es quedando verdad. con cositas, pero… En tu streaming, coño, haces de todo, ¿no? En mogollón de juegos te he visto jugar yo. Desde sí, que te me conoce. gusta más tirar por juegos con los que me divierto yo que, que por jugarlo mainstream. Afecta a los bigüest, pero yo me estreso menos. Y como ya no tengo pelo que perder, pues mira, lo agradezco. Bueno, vamos pues a, a ver. ver. El Ojo flipping, ¿eh? con el bazote Con sí, el bazoca sí. de mano. Que flipping eh, lo decía Jumans en la entrevista que le hemos hecho. Eh, que también es uno de los jugadores que mejor se le da la Desert Eagle. Mm, a ver, ¿no que está pidiendo bosteo y le llega Estoy y le llega bosteo. a ciegas le guste a ciegas ay Alex en el timing no dónde bueno más, no? nada ay qué pena para pero... eso me traes bueno pues veamos aquí flipping que está viendo, le ha salido bien el tiro y la WP de Alexen que, que le ha dejado fino dos para D versus Now y Human sabes lo malo de todo esto que están muriendo muchos pero no cogen armas o sea está aún con las pistolas y ahora sí que bueno. el timing no le favorece Podían haber pillado a Alex en el pasado y ahora Double D pues, no está teniendo pues, la misma fortuna que su compañero. Bueno, pues 26 segunditos. A ver si Human saca algo por aquí. Porque bueno, la que ha escuchado Double D seguro. Pero bueno, ahí está. No perdona. Le mete la M4 en la cabeza. Ah, es lo que tú has dicho, Double D, que había escuchado perfectamente cómo Human se eh, había saltado desde la zona de Palacio. Y no podía hacer absolutamente nada. Cuatro. A cero. Ojo. Ojo. Bueno, que ahora, ahora. Se están regalando este mapa, eh. Han tardado en comprar, pero ahora ya están comprando. Ahora ya tenemos una full cobra por parte de Team Existence. Esperemos, esperemos que se refleje en esta ronda para ellos. Y de momento aquí cubriendo, declaran con el VP que es de los señores que más miedo me da del mundo con este arma. Ergaster que se lleva a tiburón por delante. Ahí va a encontrar. Buah, ¡Wow! ha fallado el tiro, Claran. Por muy poco, eh. Esto no pasa mucho, pero bueno, Flipping también que se lleva la doble kill. Queda Alexei que lo va a ver entrar, pero estaba cegado. Nao que se lo quita de medio y da Beldy contra el mundo. Podría ser una película esto. Veremos si puede sacar algo. O se va porque no quiere tener nada no. que ver con ellos. Plantan bomba. Y no pasito, tienen pasito, pasito. nada que hacer ahora mismo. Aquí están los cinco. Flipping se ha quedado tocado. Alguna bala también sobre Ergast y sobre Nao, pero. No es, no es momento de ser el héroe. Hay dos jugadores cerrando y los otros tres buscando a lo mejor por dónde pueden estar. Fíjate que. Eh, ¿Quién es? Es Now, el que está dando la vuelta a todo el mapa. Y a Human, que bueno, pues ahí está. Está Por asomar, por mirar. Pero ya saben dónde está, ¿eh? Van a por él, fíjate. Sí, bueno, viene la parejita, veremos si Double D se la puede marcar. Y Double D, Double Kill. Ahí está, se lleva dos. Voy. El tercero estaba cegado, lamentablemente. Lo hacía muy bien el jugador. El rookie de este Existence Black, pero no lo suficiente primera ronda que se lleva Team Existence Que lleva a Flipping lanzándole esa flash de support a su colega Musambani que se le había pedido que es el que estaba más adelantado y el que quería piquear en esa zona y, y de momento pues bueno, pues flash efectiva baja que a lo mejor eh, lo único malo pues que se llevan a Flipping, le quitan un poquito de dinerito y poco más, pero de momento 4-1 el marcador, parece que los chicos del primer equipo despiertan y vamos a ver si continúa así bueno, pues a ver, Musa, tanto con Nao como con Human atravesando el humo. Y bueno, Human que no, perdona, Alex se lo llevan por delante. Otro más defendiendo, claramente también. Cae. Tiburón. tiburón, por lo menos, se eh, hace el refrack, pero lo quitan de delante pronto. Buen rusé ahora en la zona de A, por parte de los chicos del primer equipo. En A, si han... Flash, eh, por parte de sí. Musa. Se han quitado toda la competencia rápido. Y aquí está, pues quedan Bares y Dabeldi. Veremos si pueden sacar algo. Pero. No, se van a poner a cocinar aquí. <laughs> Unas galletitas. Para hacer más liviano la espera de esta última ronda que estamos viendo, en ronda número 6, que va a ser el 4-2 en el marcador, si vamos, o sea, 100% seguro, porque fijaros que están aquí guardando en la otra punta del mapa. Lo único que cabe de la duda de saber si van a continuar vivos o no. Lo que pasa es que el 4-2, eso, seguro. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. De momento, Ergaster, que es el que tiene la misión, se con ellos y bueno, le han pillado. Eh, ahora te cuento ojo que es verdad Miguel acaba de decir una cosa que tiene razón de que joder Cani ahora es EU Flash es verdad es verdad ahora ya no podemos decir lo de NA gracias a Cloud9 o ¿no? por culpa de Cloud9 exacto ah, estamos me hizo... jodidos ¿eh? No me me nos hizo podemos en los comentarios. Los me hizo gracia por Twitter porque dijo nada, lo primero que nada en Norteamérica no sé qué no sé cuánto y dijo uno y SK que hombre SK los jugadores son brasileños y la organización alemana es como, Por favor Muchas cosas serán Pero americanos justo no, no les ha tocado Vamos a ver qué tal Hostia, yo no sé si vosotros Pero estoy teniendo unos problemas de fotogramas Enormes um, Yo también, solo me van a 146 ahora Vale, yo voy a 7 Esto pues los he quitado yo Pues sí Parece ser que sí. Uy, el flash ahora que le llegaba sobre nada, pero puede encontrar fiesta con Dabeldi, que le está esperando abajo. Muy bien, ahora Dabeldi. Uy, se lleva a los dos. No ha llegado el refrag, finalmente sí. Pero más tarde, dos por dos en esta refriega. Vamos a ver ahora. Quedan flipping y queda human. Plantando ahora, puede llegar por la zona Vares. Está disparando con todo manguerazo. A ver si Wolvan Se lleva a alguien por delante. Y a ver ahora el Afterplan. Posiciones ya cogidas por parte de Team Existence. Y aquí Vares, que. No sé si lo habrá escuchado, pero está Human Siendo el más paciente de su edad Uy, mira que listo que es Vares Acaba cayendo igualmente, se queda muy tocado Human Simplemente 12 de vida 3 kills para él Y bueno, desde esa ronda número 5 que se han llevado Los chicos de Team Existence, lo están ganando todo Pues sí Tengo, Espera un momento que estoy haciendo un retry Por eso no estoy viendo Pero algo raro estaba pasando Vamos a ver Algo si extraño pasaba que evolucionaban Joder, macho, o sea, a dos fotogramas estaba yendo. No sé qué, qué estaba pasando. Bueno, pues aquí Nao, que se llevaba la vida de Claran. Ergaster, que puede tener fiesta. O va a dejar el humo ahí colocado y lo va a aprovechar para salir y cambiar. Juntarse con el resto de su equipo y ojo flipping. Que se lleva a Tiburón y se lleva también a Alexen. Madre mía, cómo está el Capi. No tiene a nadie más por la zona. El que tiene más cerca en este caso es Ergaster, que podría cruzarse con Vares y con Double Day, que y le pueden pillar la espalda. Veremos. Ay, Musa, Uy, madre mía, Musa. Madre mía, Musa. Uy, parecía que le daba, eh. Muy Le cerca pilla por atrás. Tío. Ahí está. Double se llevaba por lo menos la vía de Bergaster, pero no no perdonaba. Mira que acaba con el W Pues 4-4. Y eh. hay empate. Pues sí, parece que se han puesto las pilas los del primer equipo. Les ha tocado un poco la moral que el Existence Black empiece tan fuerte en este mapa de Mirage. Y. Y ahora vamos a ver, ¿eh? Porque van a, van a tener que lidiar contra un primer equipo cabreado, los chicos del Black. Máquina, figura, crack, fiel artista, mastodonte, bicho, pepinillo, campeón, maestro, eminencia, fenómeno, niño, ídolo, champion, jefe. Palabras de Human al resto de su equipo, ahí lo veíamos elogiando. Y bueno, pues queda Vares. Para Ojo, variar. Casco, ¿eh? bueno, se ha llevado flipping, pero Ergaster acaba con su vida. Mira, pues a Flipping se la ha quitado por delante. Yo del chat me está está gustando. Es profes amor el chat en este, en este partido. Ay. Bueno, pues de nuevo compra ya para los chicos del Black. Estaba la cosa ya. Pues como la canción de la Lavin, ¿no? Complicated. A ver qué tal le va ahora. Una bueno, OVP declaran defendiendo. Buen busteo para subir arriba. Bueno, y la va a subir desde corta. Le están sorprendiendo desde la zona de, de conector y desde la zona de ventana, por eso quiere sorprender un poquito, pues desde, desde, desde esta zona, joder, que no me salen las palabras, de corta, aprovechando ese humo, ¿no? Y cuidado que se le cuela por la izquierda. Oye, cuidado que puede venir, puede tener la fiesta aquí, ¡Fua! no, que puede tener la ronda y está acabó la vida de Alexen. El primer tiro es suficiente, tiburón que muere también a manos de Human. Han ganado la posición, pero declaran con la VP. Se, se lleva la vida de Nao. A ver ahora el retake que, pro, eh, que proponen los chicos del Black. Tres contra tres. Posiciones defensivas colocadas del primer equipo. Bueno, declaran con OVP un poquito más lejos. Vares ¿vale? muy bien ahora. Que aunque bueno, el crack de flipping llega bastante rápido. Está declaran apuntando, pero a tierra de nadie. Solamente queda Musa comida. A ver, Mussambani. ¿Qué sabe que están pasando. Oh, a ver si escucha el clic click. Clic. Lo ha escuchado. Está el defuse. El humo, el ninja. No, lo ve. no, 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 no. Ahí está. ¡Qué suerte! Último segundo, queda Musa. Vamos a ver, oye, oh, está madre vale, mía, la Meldy. le acaba de hacer un no-scope jump con la VP, pero la bomba no la desactiva. Ronda para Team existencia. Vaya, vaya tela, vaya tela. Y Musa, justamente en el último segundo, creo que le faltaban dos o tres segundos para defusar. Sí, que es verdad que si hubiera tenido kit, eh, creo que era de Claran el que estaba ahí intentando hacer el Ninja Defuse, no, pero seguramente que... lo hubiera conseguido, eh. Sí, pero creo que se habrá quedado a nada. Es decir, ha sido muy. Realmente, habrá sido la última décima del segundo. No sé, ¿eh? Sin desfíos, a lo mejor le ha quedado un poquito más. Bueno, pues no que abre la ronda rápido y uno se declaran de medio. Madre mía, que tiro nos acaba de comer papá. Bueno, ahora ha sido. Doubledy con la VP, que lo ha dejado utilizando. Sí, le ha dado de wallbang. si no lo hubiera matado, ¿eh? Hmm. Y bueno, se mueven a Cambian de, de, de posición. Esta rotación buena. Aquí haciéndole el 4 contra 2. Musa que se lleva Tiburón y hasta que se lleva a Alexen. Posición asegurada. Y a ver, Vares y david si sacan algo. Esperando Flipping. Que puede tener aquí la primera, la primera refriega contra Vares. Le ha visto. Apunta y mata. No, que cierra la ronda sobre Double D. Pues sí. Pues nada. Siete Habían ha comido seguidas. muy rápido la zona de CT, no se lo esperaban en, ese, en, ese, en esa posición. Sí que es verdad que están jugando ahora mismo con, un, con la sexta. Han ampliado mucho lo que es el, el ritmo del partido los chicos del primer equipo. Y están bueno, sorprendiendo a los del Black. Bueno, Musa con ese humo de Fnatic típico para conquistar la zona de medio. A ver si saca partido. Pues a ver si puede remontar un poquito el Black. Siguen comprando, siguen gastando. Y aquí el pixel pillado de Claran. A ver si podría sacar algo. Aunque de nuevo parece que van a ejecutar en la zona de A. Si pueden entrar. Ahí está Claran. Pues tiene el pixel pillado. Y lo pilló. Acabó con Ergaster. Van a entrar, eh. Van a entrar. Y ahí está. Tiburón que los tiene por la espalda. Muy bien se lleva el primero. Hibanz que cae. Se puede encontrar al resto el segundo. Lo mata. No. que que se lo lleva. Y nada no, acaba también con la vida de Alexen. Solo queda defendiendo en este caso Claran que tiene que irse para atrás. Te un poquito el terreno y esperar a la ayuda que llegue de Dabeldi, que viene por la espalda. Claran y Dabeldi. Se si tiene que sumar varios que tardará un poquito más. A ver, Claran, no se, da cuenta que que no falla. se lo lleva Flipping. Le pilla recargando Musa y le mete la VP en el pecho, pero Dabeldi acaba y que viene ahora. La doble resolviendo doble kill. 5-7. Por fin se quita esta racha de encima el Black. Pues sí. No sé cuántas rondas habían seguidas que, que no ganaban. Creo que eran, si no me equivoco, siete. Siete rondas seguidas después de ese mm. 4-0. Es verdad que le han clavado un 7-4. Y ya iba siendo hora de despertar los chicos del Black que al menos en este mapa están demostrando pues, más, más solvencia, más nivel. Mm. En, en Inferno la verdad es que les ha pasado por encima. Ojo que es un rushito, eh. Esa Ojo que se viene con todo a la zona de B. cabría sí que, que aquí da día, con Nao. vales con Musa. Y ojo que pueden seguir defendiendo, se los puede encontrar por la espalda. Declaran que viene al apoyo. Están en B ya. El plan de que podría llegar, pero solo queda Flipping. Solo queda Flipping. Que estaba un poquito pues en Narnia buscando el armario o algo. Y aquí se va a sumar el primero que pasa. Bueno, la primera bala suficiente que viene ahora. Qué se bien. da la vuelta. No, Uy, el tercero no. ya era demasiado porque tres son multitud y Flipping que acaba cayendo. Ronda de nuevo para el Black. Aunque mira el banco que tienen los jugadores del primer equipo. La verdad es que sí, que tienen un banco bastante poderoso. Eh, se pueden permitir este tipo de cosas. Pero vamos a ver. Porque la siguiente, si pierde, ya habrá jugadores que ya no tendrán tanto banco, ¿eh? Ya no se pueden permitir perder tantas. ¿No? Otra vez declaran tirando hacia la zona de corta. Ojo, las imprecisiones, se ¿eh? tarda más de lo que cuenta. Pero igual le llega bien, ¿eh? Vamos a ver, porque ahí está. El primero se ¡Eh, lleva pinchito, a Nao, Y de Wolman se llevado también a Musa. Estaba timiado el fallo, Cani. Lo de claro. tardar más, estaba timiado. ¿Le ha salido bien eso de rebozarse ahí en el hueco y chocarse contra las paredes? Al final le ha causado el timing perfecto para ese pinchito que acabamos de ver en la zona de corta. Pues ojito de Abeldy que también está cubriendo la entrada B. Pues sabe que huelen, que pueden estar por la zona. Menudo tiro de AWP para avisar, para dar miedo. Y han bajado el primero y está Flipping que muere. El siguiente también, el Gaster que cae. Y el tercero que también iba bien, Vares que se lo quita de las manos. Se queda simplemente con dos kills y bueno, 7-7. Pues la última ronda antes de cambio de bando, a ver quién es el que se va con esta rondita de ventaja. Van a tener que forzar, fíjate. Sí, sí, bueno, tenemos algunas sacas y tal, pero a ver qué sale de esta última ronda, a ver si se va el Black, que para cómo había empezado ya las últimas rondas, recuperando bastante bien. Qué raro, Flipping con la Desert Eagle. Pues si Flipping tenía dinero, ¿no? Juraría. Ah, no, no, no. Me no, no, se ha quedado con ah, 50 Habrá dropeado. Pues ojito, tiburón que se lleva a Human por delante. Ergaster, que está dando el rodeo entero. Y uy, madre mía, qué tiro lo acaba de sacar, que no pegaba ninguna. Pero aquí sí, Claran, que se encuentra con la fiesta. A través del humo, el sándwich que puede ir por parte del Black. Que Están tanto Flipping como Ergaster dentro de la zona de A. Y por la espalda puede llegar tiburón. Y acabar con el C4 que lleva Flipping. Veremos si lo consigue. Porque se está moviendo. Tiburón que lo sabe, lo ha escuchado, lo escucha moverse. Y ahí está. Uy, cuidado que Flippy se la puede llevar. La está liando. Pero muy bien el apoyo de Alexen para acabar uno por uno. El Gaster que acaba con el propio Alexen. Tiene que resolver la ronda entre Double D y Tiburón. Porque el Gaster está solo completamente. Por lo menos tiene el C4 y el fuego, que bueno, no le importa mucho. ¿Va a rotar hasta B a plantar la bomba o va a buscar matar? No lo sé. Vamos a ver lo que nos sorprende ahora mismo este jugador. Vuelvo a tener problemas, ¿eh? No sé qué es lo que me pasa. Voy a 10 fotogramas. Perdonar si a veces me quedo callado, pero es que estoy intentando resolver estos problemas técnicos. Me saca el cuchillito. Pues va, a dar toda la vuelta va a rotar a la zona BB. Veremos si le puede interceptar nada, el Naveldi con la VP. Aunque puede estar complicado. Sobre todo va a depender mucho de la posición que coja ahora tras el plante, en este caso, el Gaster. Y aquí que viene. No escucha nadie. Hacia el baiteíto A ver si asomaba alguien la cabeza. Pero no. Bomba plantada. Y el primer enfrentamiento. Pues lo va a tener contra dabeldi A no ser que se espera que venga Tiburón. Que sea lo más óptimo. Y entre los dos. Pues se puedan colar. Uy. El timing justo ha pasado. Lo ha escuchado. Pero viene por la retaguardia Tiburón. Buen apoyo ahora del compañero. Y los rookies del Black. Pues resolviendo la ronda. Y poniendo el 8-7 el marcador. Para ellos. Pues vamos a ver, de momento cambio de bando, eh, mapa mucho más ajustado y ronda de pipas que va a ser determinante ahora, eh. Eh, Quien gane van a tener muchas opciones. Tirar para adelante o no. No sé cómo lo ves tal. tú, eh. Pero... A ver qué tal se nos da ahora con el cambio de bando, porque este mirage, este mirage, este miraje. Y de un poquito siempre las teníamos clavada y nos queda... Es el momento de verlos aquí, ¿no? En este show más, tanto el Black como el primer equipo a ver qué papel hacen de momento tiene la ventaja de una ronda para el black pero claro aquí desde el ct en teoría el primer equipo debería de hacer un recital veremos ahora la ronda de pistolas vamos a ver eh que es lo que te digo aquí a veces de terror se puede sacar bastante provecho si sabes encontrar la brecha no si encuentras un lado Ojo, donde eh. el ct esté mal ¡pua! bueno de Aunque momento vemos flipping. que no que pues aquí es han bajado ya musa también se lleva a tiburón otra más de flipping acaba cayendo a manos de alexen que se Qué lleva buena dos. Mocha, ¿eh? wow, cuidado, a ver. Lo cambia la Glock por USP. Y que vengan. 3 para dos. Y Alex en on fire, eh. Vaya 2K se acaba de marcar. ¡Uf! buscando las cabecitas del que venía por la zona de, de cocina. Que creo que era Now, ¿no? No hay prisa. No, está C4 ahí. va sí, a verdad. plantar. Sí, pero le comen, le comen, le comen. Uy, qué bien, Claran, ahora defendiendo uno por uno, dos. Uno para uno. Solo queda Human. Oye, que que oh, el tiro Dios de Human. Brutal, por lo menos han sacado el plante. Aquí Human, que con toda la calma del mundo. ¿Dónde va? Sí, sí, sí. Pero al final se ha quedado con la misma. Es... Pensábamos que iba a buscar alguna pistola del suelo, pero no. Pues se alguna ido. El kit. Ah, pues claro, si había kit. kit. Vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí está el empate y ronda de pipas que cae para el primer equipo. De hecho ya hemos compra de Musa, Flippy con scout y Human, que ni tan mal. Vamos a ver Human, que es lo que hace de momento. Humar y Granada en la zona de arco. No vaya a ser que le peguen un rusheito típico en estas rondas. ¿no? Pero parece ser que, que el Black repite, ¿eh? con este ruseo todos estaqueados hacia la zona de B y solo está Now defendiendo. Es verdad que me pueden llegar apoyos rápidos, pero aún así es una aliada, ¿eh? Repite estrategia de Black. Madre mía, el primero que pasa, Nao se iba uno en el aire con Flipping. Acaban con el segundo. Otro Vamos más para yo. Flipping, otro para Nao y otro para Nao. Pues nada, tres kill para uno, dos para otro. Y el resto del equipo, pues, contando Gambusinos. Pues buen fuego cruzado ahora mismo por parte del equipo del primer equipo en zona de B. En Nau, que hasta tenía ansias de matar viendo que Flipping se los podía quitar a todos, que avanzaba un poquito buscando ángulo con ganas de, de hacer eco-fraggers, ¿no? Ahora Yerman. No bueno, van con Akas ahora, pero realmente tampoco tienen muchas utilidades. De hecho, mi Argaster No, pero que se llevan a, a los primeros. Eh, bueno, fíjate bares, que RPG. AKS 47 contra MP9s y FAMAS. O sea, conservan las armas mm. los chicos del primer equipo. Ah, que conservan. Vale, sí, sí, sí. Quería decir lo de, lo de los del Black. Vale, vale. Ah, vale, que eso, que hay que ver ahora qué sacan. Porque ya están en desventaja numérica 3 contra 5. Eres gafe. Eres, o sea, el realizador. <laughs> dice 5, le doy al 5 y veo a Tiburón empotándose contra la pared, sorreando sangre. Pero justo, ¿eh? Quedan sí, pares sí, sí. y Double Se llevan por lo menos la vida de Cuban. A ver, realizador, ¿quién quieres que muera ahora? El 3, el 3, a por pares. Ahí está, muy bien. Y queda <laughs> Double Ojo que menuda doble kill, se acaba de llevar la doble D. Quedan now y queda Flipping. Lo van a buscar, van a buscar enfrentamiento, de van a dormir un poquito la partida. Esperar esta ronda. Sabe que está ahí, ¿eh? Lo tiene localizado, al menos hmm. lo intuye. ¡Oh! ¡Hasta luego! <laughs> <laughs> Nao que lo celebra ahí con ese giro de ratón y de mm. momento superioridad por parte del primer equipo 8 a 10 en el marcador te quiero eh... le hizo la <laughs> Belli por el chat <laughs> sí bueno un sinónimo <laughs> sí más o menos entre colegas es... pero bueno decía Lembo por el chat de aquí de, de Twitter, dice claro Bondal no sabía de qué si te hablabas no no es que había dicho lo de conservar armas y yo había entendido que ya con armas o sea yo mi cabeza vale entonces pues yo sí lo de la sacra y tal no lo de que conservar obviamente si han muerto no pueden conservar que no sé ve mucho de Uy, ¡Oh! ¡Madre la mía! ¡La piña! La piña que emocionó a Spielberg. Uno, dos, tres. ¡Ergaster que se la marca! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! Le ¡Oh, quita yo, el ace. Madre, ¡Madre mía! Bergaster. Ahora sí, con V de verga. ¡Madre del amor hermoso! que ronda! ¡Hostia puta! Vale, sí que era una eco. Pero que totalmente flasheado se ha hecho el 4K, no el 3K. Es verdad que le han quitado Musambani a uno de los jugadores que caían por la zona de Palacio. Pero el tiro, el último tiro de la USP… Es eso brava, ¿vale? Que ya estaba bien la ronda sin eso. Brutal. Bueno, declaran que le, que le paraban los pies a Musambani rápidamente. Y vale, es tanto también a Nao. Buena hora, buen tiro del Capi del Black. Uy, esta piñita no es la mejor del mundo. Double Dick acaba cayendo y está Bares defendiendo. Puede cruzarse con Flipping. Ahí está Flipping. Que se lo quita de en medio. Y otro más para Flips. Queda Tiburón y queda Alex. Es lo ha dicho con V de Vergaster, pero no, con V de Vegeta 777. Correcto, gracias, chat. Y Tiburón, que acaba con la vida de, del propio Ojo, hablando de de Roma. Eh. Está intentando el jamshot en la zona de corta, Tiburón, que se viene arriba. Vamos bueno, a pues a ver, Alexen, ahí está Buena posición ahora, acababa con la vida de Flipping Solamente queda Humans para defender Va a plantar, eh Y está a Plante, la izquierda de cuenta dos. Uy, qué buen tiro, el primero le debilita El segundo acaba con Tiburón Y ya uno está, el uno contra uno El uno para uno, a pecho palomo sin camiseta A ver quién se lo lleva Vamos a ver mm, Nos ha hecho ahí como un engaño de cámara Humans Viene rápido, raudo y veloz, pero ¿le habrá escuchado? Yo creo que sí, eh. Ojo, que no a se ver. lo piensa. A ver, ¿Ale Alex. A ver, Human. No puede ser, no puede ser. El, que le haga eso. el no de puede ser ay, que ay, le haga es. El de ay! Le pilla finalmente Alex, en que se lo lleva. Human ha dicho por probar, a ver qué pasa. ¡Uf! Por 0,000000. Mira, Human lo va a decir que sepas. Que había que defusado. Fuso. Claro, claro. No, 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 en serio, eh. Por muy, 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 muy poco. Vamos a ver, Musambani, cómo reacciona. Tengo la sensación bueno, que en vez es de. Que, castear, otra vez. Tres. ¡Pam! Sí, en vez de castear eh, Counter Strike, parece que estamos en el bingo, eh, Bondalf? Sí, estamos. Bueno, el caso de realización está en su death note particular. Pero sí, vale la mujer boss. Ojo, Busa, que está disparando y tiburón le estaba viendo un pingo... que acaba cayendo a manos del Gaster. Maléfico. Aquí está Alexen que puede conseguir el refrack. Lo consigue muy bien. Acaba con la vida de Flipping. Muy retrasado en esta en esta última ronda. En esta ronda 21, el equipo terrorista. Y más que lo va a estar ahora con este 2 contra 4. Claran y Dabeldi. Claran que por lo menos se lleva la vida de Musambani. Uy. Ojo de Claran que ¿No le va a No lo ha van... visto. No sé, ¿eh? Ahora sí. Uh, tiro al pato que no le funciona, declara que tiene que moverse. Esa flash para baitear un poquito. Y Ergaster, que no sabe por dónde piquear. Al final piquea por la zona correcta y se lleva, declara. Bueno, Double que acaba con Ergaster, por lo menos el rifle que llega bastante rápido. ¡Ojo! Ha hecho demasiado ruido, más. ¿no? Nao que venía como un elefante por las espaldas. Le ha dicho: ¡Hola! ¿Qué tal, Double Te voy a matar por detrás. Y no, reaccionaba muy bien. Esto es una situación de uno para uno. Eso sí, Double D tocado a 42 de vida. Aunque con estas armas, ya sabes que un tiro en la cabeza y para el mm. suelo. Más Double D que no Humans, que va con la M4. Pues a ver, el planta de que podría llegar por parte de Double D. Y Humans con que parece que se está yendo para el lado equivocado. Con todo el rodeo que ha dado la Double D. Muy justo, eh. Estaba 6 segundos. Ya sabéis que son 4 segunditos lo que necesita para plantar. Y se va la bomba contraria. No lo sabe. Se va totalmente desorientado. Y Y Double D que está ganando los segundos de oro. Para intentar ganar esta ronda, ronda número 21. Uy, pero se está alejando demasiado, quizás. No, no, no. Está jugando con el sonido. El Gaster pone que apuesta a todos los terroristas. <laughs> Ojo que le defusa otra vez. No acuela. No. No cuela, sabe contar muy bien Double D esos cuatro segundos que son los necesarios para piquear y controlar el C4. Lo había hecho de lujo, controlando el C4 con el sonido, eh, mirando que no te viniera por el lado CT. Y poco más que decir, 10 a 11, eh. ojo el Black. Que más apretadito. La partida está más ajustada que mi traje de la comunión. A ver cómo progresan los chicos del Black, si le pueden dar la vuelta a la tortilla. Y de momento lo que está avanzando es Vares, que si se viene arriba, podría buscar algo de fiesta, puede pillar la retaguardia en este caso del lado de la CT, perdón. Vamos a ver, el Gaster con Piqueando, Piqueando, con flipping. Eh. Cuidado en la zona de CT porque Vares y Piquea se van a encontrar con un esgaster, a lo mejor despistado mirando a la zona de medio. Y Musa que parece que podría pillarle, no sé, ¿eh? no sé si la ha visto. Sí, sí que la ha visto, sí. No ha tirado la piña en la cara. Ahora sí. Ya tiene la información en este caso de Vares que tiene que retroceder un poco y cambiar la estrategia. De D, que cuela al molo. A ah, ejecutar en Por negro y se vienen aquí en la zona de A rápidamente. Van a entrar con todos los humos colocados. El primero que va a llegar del lado CT va a ser Musa. Con esto Musa puede ver que puede sacar. Nah, Uy, le les, les regalan la bomba, van a jugar al rey Uy. Que bien. Ahora, en este caso, tiburón medio cegado. Se da la vuelta rápido. Alesen en que podía llegar un poquito por la retaguardia. Vares que muere. Solamente la de... <laughs> vez. Me veo. En fin. En fin. Ojo, tiburón. Que podía acabar con ellos. Acaba con el primero con Human. Uy, la cabecita que asomaba. La cabeza de Flipping. La cabeza de Flipping. De Flip. O oh, de Flaps. Pero no de Flips. ¡Uy, no! Menudo tiro de Flipping que acaba de sacar. Pero Bien. la bomba que va a explotar. Y 11-11. Tenemos empate. Vamos a ver. Uepa. Ya no entiendo nada, tío. Estoy mirando hasta las temperaturas del procesador y estoy bien. Estoy de puta madre. Temperatura todo bien, procesador todo bien. Pero es que no me va el puto juego. Bueno, pues tenemos el empate. Tenemos el 11-11 de momento. Lo que estamos viendo es un Double D con 28 kills por parte del Black. Y tenemos un triple podio en el lado CT ahora mismo. Con Flipping in now con 22 kills y Ergaster con 20. Luego ya vienen los demás. Voy a reiniciar, ¿vale, chicos? Bondalfe está solito. Me deja solo, vale. Bueno, pues. Un segundo. Pium, pium. <laughs> es que lo malo de esto es que yo Yo, yo no tengo ni puta idea de hacerse a nivel de comentar cosas. Yo voy a decir las armas que llevan y aún me voy a equivocar. Así que <laughs> Tranquilo. fuera de eso, fuera de eso, ya veremos. Ojo porque puede entrar en la zona de B. Lo no, cogía muy bien la zona, todo el conjunto del Black. Se queda solamente Human en solitario en la parte opuesta del mapa. Esta no es su guerra. Y vamos a ver si en este caso puede sacar petróleo y por lo menos llevas algún arma por medio. Y, y frenar un poquito el avance de, de los chicos del Black Que llevan tres rondas seguidas ganadas. Y todo pinta que esta va a ser la cuarta. Si no pasa nada, raro. Bueno, pues aquí Human que le acaba de hacer una foto, tiburón. Con la Eagle en la cara. Bueno, David y que le cierra finalmente rápido. 12-11. Ah, se pone por delante el Black. Esto es otra cosa. Ya voy a 300 fotogramas. ¿Ya te va bien? Vale. Sí. Ya he vuelto, ya he vuelto. Renacido en las cenizas. Cenizas que estaba en 10, 15 fotogramas todo el rato. Y si me iba bien, iba a 50. Pff, no sé, muy raro. Cosas del Counter Strike. Contra Strike. 12, 11. Ojo el Black, eh, que se pone por delante en el marcador. Y esto puede ser que esté forzando el tercer mapa. Tercer mapa que recordemos a los espectadores que va a ser un Overpass si sale. Victorioso el equipo del Existence Black. Vamos a ver, porque Vares es el primero que se puede encontrar con cualquiera del lado, CT. ¿Tú apuestas? Un poco, ¿no? Bondalf? Que... Estoy con, con el 3, con Bares. No, quiero decir que te la juegas. ¿Vas a por el black o por el primero? Yo voy con el black siempre. Gente del chat, ¿con quién vais? ¿Quién va a ganar este Mirage? Vamos a tener que hacer el mapa, ¿sí o no? Es que lo que dicen: que Nau ha pillado la UG. Se ha enfadado, pero bueno, declaran que acaba la vida de Elgaster, el plan TNA, que ya es una realidad. Vamos a ver qué tal la defensa, declaran que podría tener el fuego cruzado aquí en este caso. No, que puede entrar. Flipping, se lleva la vida de Alex en 3 contra 4, favorable al lado terrorista. Veremos si pueden hacerse con el punto. Que está bastante complicado el UG que asoma. Uy, buscando cabecitas, buscando cabecitas. Tiburón se lleva a tres 3 contra 2, difícil para el lado CT. Puede buscarlo, puede encontrarlo, lo que se mete hasta la cocina. Pero la bomba va Qué a explotar, bien. uy, se lleva el primero. La auge te mira, Uf, la, la cámara de está tontísimo, Se lleva al segundo, de el segundo. No. Está, está la Beldi está la Beldi que no les deja hacer nada. La bomba que va a explotar es una realidad. Va a ser el 13-11. Se da la vuelta haciendo un backflip y está el 360. Las balas. Se le y han se mata. Las balas. ¿Qué ha hecho? Dios ¿Cómo? mío, 13-11, señores. El Existence Black. Intentando forzar el tercer mapa contra el primer equipo que de momento está sufriendo en este segundo mapa de Mirage. Bueno, pues aquí lo estamos viendo el 13-11. Bueno, Human, Hergaster que se lleva a Tiburón, solo ha comprado Flipping y ha comprado una scout, muy triste. Alexen se lo lleva, acaba cayendo también Human a manos de Declaran. 4 contra 3, favorable para CT, pero Declaran y Alexen bastante tocado, sobre todo el primero. A ver, que pueden sacar Flipping que apunta y dispara, matando patitos. A ver si se asoma a alguien. De hecho, a ver se ha llevado un tiro. Que se ha quedado tonto. ¿Dónde va Flipping con los jump shots? <laughs> Le han torcido la pierna. Declaran que está 14 de vida del día 30. Y quedan Nao y Musa, eh. Ojo que la pueden liar. Esto no está decidido. Nao que lleva el AK ahora mismo. Bueno, se lleva el primero, el segundo. Solo Ojo, queda, declaran que está tocadísimo. Vamos a ver, Nao. Espérate tiene que el control no, de C4. Que no que no lo ha llegado plata al C4. que Lo tiene ahí. No, no, no. Madre no. mía. Tiene el control de C4, por, por lo tanto declara que está intentando hacer la del flipping, ¿no? La de ir al lado contrario del mapa, aparecer con el shift y, y de momento, Now, que no sé si se verá sorprendido, pero está en buena posición. Lo puede saber. Bueno, <risa> <risa> no ha fallado. Hemos visto la muerte de Declaran en cámara lenta, como, en expl como una explosión de, de las películas de Hollywood, ¿no? Cuando muere el prota, ¿no? En plan, no te esperas. Pobrecito. Se, ah, ha, visto, Dios se Dios ha visto bien Se visto Los reflejos hay estado mucho mejor, en este caso, en la OFT, Pero bueno, 13-12, siguen una ronda por debajo. Aunque ahora. Vamos a ver, ¿eh? Esto puede ser el 13-13, ya que estamos viendo una forzada a medias, una eco forzada. Mm. Y. Y les Eso. acaban de frenar en seco. Sí, es lo que te iba a decir. Tenían intención, o al menos parecía que iban a rushear la bomba de B. Y les han parado en seco. El WD que lleva 31 kills esta partida, ¿eh? Y va con un KDA casi de 3. Vamos a ver. Entran con todo. Nao que se tira de detrás del humo. Puede sorprender, ¿eh? Ojo que la puede liar. Que viene Alexis y se lleva flipping. Nao que va con Double Deep. Bares también. Y Ergaster, respectivas kills. Ergaster que lleva 2. Solo Ojo, quedan 2 que contra 2. Musa y Humans contra Alexis y Tiburón. Se pueden partir la cara. Van a llegar tarde la bomba. Que de nuevo vuelve a no estar plantada. Alexen. Podría recuperarlo, pero se puede Ojo acabar. Tiburón. tiburón se lleva a Human. Está quedando Musa. Queda Musa. A ver si puede sacar algo, pero va con AVP. más complicado, quizás. No pueden encontrar. Saltando a recupera plantar. C4 y lo planta tal cual. Toma Wolman. Uy, tiburón. Ha bueno. fallado. Ojo, Musa, que se la hace. ¡Se pues la está. hizo! ¡Dios mío, Musa! En uno para dos, los píxeles totalmente <coughs> pillados por parte del equipo de Existence Black. Y Tiburón, que fallaba. Musambane, que no perdonaba al principio. Parecía que iba a, a, a caer a manos de Tiburón. Pero Tiburón, no sé, ha fallado ahí un poquito. ¿eh? Ha faileado. Alexen también nervioso, mm. ha intentado apoyar a su compañero Y al final le han, le han querido hacer un 2 para 1 a Musa Y Musa ha dicho, sí, corre, ven Mira <laughs> aquí que te, Mira a mi AWP lo que hace Por cierto, y después el chat que yo digo a Dabeldí Le llamo doble d también, porque justamente he dicho doble d lleva 31 kills tal Pero no siempre le digo Dabeldí Por más que a veces le llamo la doble d Por razones evidentes, para los de Aloxet, Double significa doble Entonces, simplemente por eso, no, no hay más pero bueno, también es lo que salga, o sea Flippy le llamo Flips y está mal dicho, así que no nos vamos a venir ahora con tecnicismos de nombres. Tranquilo, Bondalf. Y lo que mola de esto de ser caster que le puedes cambiar el nombre a quien te de la es que te Y si cuaja, pues cuaja. Claro. Y si no, pues, pues se pide perdonilla, y ya, ¿no? le algo claro. esta palabra perdón. Pero bueno, ronda que de momento pinta bien para los chicos del Black este 13-13. 5 a 3, ventaja numérica para ellos. De no, parece que se viene la ejecución de la zona de B. Ojo. Tiburón que muere muy te ha sentenciado a nuestro Realizador diciendo 5. Y ahora le toca a declarar os aviso. No, ahora el Realizador está, está pinchando… El... Está cambiando, yo creo que va sí, cambiando sí. ahora ya para full freestyle, pero ha dicho 3, ¿y qué pasa con el 3? Ahí está. Declanar y Laveldy que no se elija. Ojo, el Gaster. Está muy tocado, 12 de vida. puede wow. sorprender… Uy, Ahí lleva está. Es D, dicho, a sorprender. y el Gaster. Tocadísimo que estaba, es suficiente. Acaba con la vida de Cran 13-14 y se asoma ya... Se asoma este final de partida. Veremos si remonta el Black y nos vamos a hacer el tercer mapa. Un usuario que se llama Falacia dice, no se, en... se están dejando ya que les han avisado desde arriba. desde arriba. Uy, sí. Yo, mira, bueno, no sé si los... De... Oye, en el TS estamos arriba de ellos, Alex. Sí, sí. Igual es por eso. Yo no te... digo... Pero también te digo una cosa. Son las 12 de la noche y yo mañana me a las 8 de la mañana. Yo, ¿cómo decirlo? Que si no hay que hacer mapa, yo... Que a ti te una parte de, de mí madre, va a ser no. feliz. Bueno, vale, que no pasa nada, pero, pero vaya. Yo, yo también, o sea, yo no sé nada. O sea, que me iría de puta madre que cerraran un 2-0, eh. <laughs> hey, chicos, abortad misión. Estompeadlo ya. Nada de dejaros, nada de dejaros. <laughs> bueno, pues aquí está, tiburón, que buena manos de Nao, Nao que puede encontrar la fiesta. Lleva doble A ver si puede encontrar más, se mete por el punto como en su casa. Uy, les ha visto caer el humo que llega a la espalda de otro. Pi, 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 Otro, tres kills para él. Está buscando se Lo está buscando y lo huele, pero no. Se lo ha robado Human. Una pena. Solo queda Double D. Escondido un plan ratilla. Ha llegado el punto ya realizador que ya dice muertos. O sea, ya. Yo ni he cambiado. Yo he dicho, va, se va a morir. Sí, yo te... Pero bueno, 13-15. A una rondita, Dima, existen de llevárselo. ¡Ay, las remontadas, años! Cuatro rondas seguidas por parte del primer equipo para poner un poquito pues el puñetazo encima de la mesa y decir: Oye, Black, que sí que ha jugado muy bien este milaje, pero que aquí vamos a ganar nosotros, que tenemos ganas de ir a cenar y a comer y ahí de fiesta y de todo. Ya sabemos que es viernes y que mañana no tenéis que ir a hacer nada, pero bueno, eh, tu bondal sí. Pero la y mañana tragado es... 12 horas, un saludo y bendiciones. <laughs> bueno, de momento, Vares, que ha acabado con Nao, eh. Nao, uno de los importantes del primer equipo que se va para el suelo. Pues el que va primero en kills igualando a Double D con 31. Así que bueno, ni tan mal quitarte al fragger de, de los contrarios. Ojo, eh, Voy van a, a ejecutar, van a caer de todo. Humos, pantalla, fuego, destrucción en la bomba de A. Pero fíjate dónde están. Están haciendo la del fake, están entrando en bomba de B poquito a poquito. No cuela, eh. ¡Wow! Menudo tiro de Double D, le acaba de sacar a Human. Flipin, Flipin lo sabe. A... No, 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 sí. no lo sabe. Ahora sí. ¡Oh! Solo queda descendiendo. Este en este caso, flipping contra el mundo. Lo está viendo venir, se lleva el primero. Pero muere buena mano lo declaran. La bomba que la pueden plantar ahora, los chicos del Black. Veremos si puede Musa resolver esto desde las distancias. Lo puede tener complicado, está de clan con AVP, pero bueno, lo gasta que, es que se lleva al primero. A punto de dos caer a manos. En este caso, de tiburón, que lo ha dejado tocadísimo el fuego para echarlo de, de aquí para su casa. Lo malo es que no han plantado, eh. Lo malo no. es que no han plantado. Y está cerrándoles ya Musa. Uf, localizado declaran. Musa que sabe que le pueden piquear por la zona izquierda. Ahora sí que han plantado. Ahora El tiempo corre a favor del Existence Black. Vamos a ver, Musa, si consigue la baja de Tiburón. Tiburón que está piqueando en esa zona de. ¡Oh! Bueno. Piqueando no. Acaba de matar a Musa. Ojo, ojo, ojo. Que el Black se remueve. A ver, el Gaster, que puede llevarse la vida de Tiburón si le pilla la espalda. Pero está Declaran. Y no. El propio Tiburón se lo lleva por delante. Pues 14-15. Sigue el match point. Para los chicos de Existence. Ojo vamos que si ver. nos vamos en overtime me voy a cagar en todo. <laughs> bueno, no. Es mejor que vayamos aquí a, a lo más igualado posible. Los espectadores te vais a tener más espectáculo aún. Estamos en el show más de presentación del roster bueno. del 2018. Va a ser el humor. Gaster y Tiburón, respectivas bajas. 4 contra 4 de momento. Amenazando en el punto BA, A, que es donde está la fiesta. Musa se lleva 1, se lleva 2. No puede acabar liando. Solo queda Tiburón. Ojo, el y... joven jugador con toda la responsabilidad del mundo. Uno contra tres. Bomba caída. Se va a acabar. Esto uy, se va uy, a acabar. Uy, uy. Se puede llevar primero no. Ni siquiera Now no se lo permite. GG, well played. 16-14. Mucho más apretado este Mirage que lo que hemos visto antes en Inferno. Pero buena partida. Buena partida. Pues sí, Bondas, tío. Eh, muy, muy, muy ajustado, la verdad. Eh, partido que yo he disfrutado, nos hemos reído mucho. Sí. Eh, la, el primer mapa, ese infierno con Masen y tú y yo ahí haciendo cachondeo. Y este, la verdad, es que es mucho más ajustado. O sea, eh, sería una pena, ¿no? Que viéramos ahí una estompeada del primer equipo a los del Black. Eh, uh -huh. También hay que decir que los del Black, este mapa, no, yo no he visto que se estén dejando, ¿eh? O sea, lo han jugado mucho, mucho, mucho mejor que el infierno. Sí que es verdad que el infierno, coño, es Musambani. Musambani es uno de los mejores IGLs uh -huh. en infierno de todo. Los tiempos en España, o sea, difícil era que le hicieran bastante daño. Pero bueno, partido interesante, partido en el que hemos podido ver al primer equipo, pues eh, mandando un poquito, ¿no? Hacia el Black y un Black que la verdad es que nos ha demostrado jugadas impresionantes tanto por parte de Doble D, que ha hecho un partidazo, que sí. ha demostrado que es un gran candidato de ir subiendo posiciones, digamos, en ese caché de los eh, grandes jugadores españoles, eh, y sobre todo con la juventud que tiene. ¿no? Dentro de poco ya verás que lo veremos en, eh, en uh -huh. algún piqueo, a lo mejor en el primer equipo, o a lo mejor no vaya a ser que nos lo quiten otros jugadores, o sea, otros clubes, y lo podemos ver en primera división. Espero que no, espero que continúe aquí en Existence. La famosa habitación de Bond, al dicen por el chat. Pues sí, que hay una cosa, que ahí es un plano. Os puedo enseñar mi casa mejor si queréis. Algún día hacemos un tour de estos. Pero bueno, chicos, lo dicho, a mí la partida esta me ha gustado mucho más. La primera ha sido más estompeada, ha sido bonita. Y como he dicho antes por el chat, grande realizador que para no tener GoTV se ha visto bastante bien. Yo creo que nos hemos coordinado el método de que él nos vaya haciendo la el Death bueno. Note. Teníamos un método muy eficaz, que era que el realizador decía un número, nosotros lo pinchábamos y moría instantáneamente. O sea, era claro. bastante, bastante curioso. Era como un pico <laughs> de la muerte. Ha habido una, que los, los, los del chat no habéis dado cuenta, pero ha habido una cuando quedaba solo Bares vivo, que era el 4 y el realizador 3. En plan de, ya, ya está, un muerto directamente. Y bueno, pues nada. Pero hasta bien, bien la experiencia. Sí. Y nada, simplemente después pues eso, poquito a poco. Hemos salido del paso, por lo menos, ¿no? Para lo que esperábamos de que iba a ocurrir con single TV, yo creo que ha ido bastante bien la cosa. Y bueno, es un showmatch, es muy bonito y realmente me ha gustado cómo ha jugado el primer equipo. Mm, me parece bestial, cada vez que estoy viendo a Ergaster individualmente lo veo bastante mejor. Y sí. bueno, el debut, de comillas, aquí de Human en este showmatch... La primera se ha llevado, casi la ronda uno del partido uno la han tapeado la cabeza y ya está. Creo eh, quiero... que ha sido tiburón o declaran que la ha sí. <laughs> metido con la vuelta. Bueno, bien bienvenido, bienvenido al club. <laughs> eso está bien, eso está bien. Pero luego sí. se ha Luego ha jugado bastante pues... bien. Y nada, pues eso. Por mi parte, chicos, quiero dormir. ¿Qué dices, Alex? Sí, va siendo hora. Yo, yo antes de dormir voy a cenar. Lo que pasa es que os quiero mandar un mensaje a la afición que habéis quedado aquí, habéis aguantado hasta el último momento. Eh, muchas gracias por apoyar al equipo. Continuar haciéndolo, tanto en redes sociales, os animo a que sigáis a los nuevos jugadores, eh, sobre todo a Juman, eh, que ya lo hemos presentado por fin uh -huh. eh, oficialmente. Ya tenemos el quinteto, digamos, que va a ser el roster oficial para toda la temporada. Y lo dicho. Eh, animar a los jugadores, eh, eh, supongo que la página web mirar, porque si os ha gustado la presentación, supongo que eh, pondremos ahí los, los flyers que, del equipo del roster actual con esos nuevos diseños uh -huh. del graffiti tipo graffiti, con los nombres de los jugadores tipo graffiti. O sea, que uh -huh. si lo queréis, supongo que lo pondremos para descargar. Que, esto... puesto, creo, Alex, de hecho, que los ha puesto ya antes por la tarde porque he visto el click. Así que igual el están fake. ya para bajar. Ya me ha perdido un par de personas para tenerlo de wallpaper. La verdad es que es una sacada de por un lado. ¿Te gustaba? Muy chulo, ¿eh? Sobre todo el detalle individual de cada uno. A mí el chupete de Ergaster me ha matado. Sí. Por ejemplo. Y Carritos. Sí. Now. sí, sí. El Carritos Now. Y Musambari con uh -huh. el punto de mira de la uh -huh. WP. Eh, flipping con el logotipo del templo. Estaba muy uh -huh. guapo, la verdad. ¿Sabes? Y Human siempre con la gorra, ¿no? Uh -huh. Pues eso, chicos. Pronto más Counter-Strike. Es lo que nos gusta. Y a ver ahora. Uf. Pues lo dicho, eh, os dejaremos ahora los últimos eh, sorteos que hay activos en nuestra, en nuestros respectivos jugadores, que creo que son, creo no, no recuerdo exactamente cuáles son, pero creo que están eh, Baimateos, Musambani. Y también tenemos la tienda oficial de Existence, un flyer en el cual vamos a hacer eh, descuentos. O sea que con estas promociones, un poco de mm. teletienda y sin más dilación, pues nos despedimos aquí en Existence Televisión. Hasta la próxima retransmisión. ¿Has visto, Bandalfe? Todo ahí, lado, eh. <laughs> hey, rimando, muy bien, muy bien. No, 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 con... lo he hecho sin querer. Sí, seguro, seguro. Venga, esta chitos. mañana. Buena, no, hasta, otra. hasta luego, hasta otra.